Bueno, buenos días. Ya estamos los que tenemos que estar en este encuentro del Congreso del ANSES. Nos convoca hoy esta mesa de desarrollo sostenible centrado en el eje desigualdades. En esta mesa van a participar solo tres de los cinco trabajos presentados. Nos están acompañando los colegas de Argelia, que ahí estuvimos intercambiando en el chat. Van a hacer su presentación en francés. Nos preguntaban si había traducción, pero la verdad que no. Se ha acordado que cada uno expone en la lengua que elige. Ellos no hablan español. Y lamentablemente yo tampoco hablo francés, hago traducción de francés simplemente, por eso algo hemos podido intercambiar. No sé si ustedes, compañeros, Daniel, Verónica, hablan francés. Lo siento. Sí, si on parle doucement, si Ajá. se habla despacio, Entonces, Daniel, podemos entender. si vos podés colaborar con esto para hacer un puente entre los colegas y nosotras, te lo Tanto agradecería. no me animo, puedo llegar a Un tratar de entender algo. puentecito, ¿sí? Entonces, por ahí te pediría que yo ya los saludé, les agradecí la presencia a través del chat, pero por ahí, si le comunicás esto que... si les podés comunicar que si hablan más o menos despacio, algo podés Ah, oficiar, bien. ¿sí? No digo en traducir la presentación, pero sí por ahí algunas cuestiones más de para que no se sientan tan fuera del diálogo, ¿sí? No, Ana, il m'a dit que si vous parlez doucement, peut-être on peut arriver à se comprendre un peu. Hein? Vous comprenez? Non. Tienen desactivado el... ¿Vos sabés de son? Es como si no escucharan o yo no. ¿Vos me escuchás bien, Ana? Sí, Verónica, ¿vos me perfecto, escuchás? perfecto, perfecto. Ahora les escribo en el chat. No, está desactivado el sonido para hablar, el micrófono, pero no creo que la Sí. recepción. Bueno, mi francés tampoco es tan famoso como para. Bueno, no te preocupes, ves mejor algo que nada, Daniel. No, es más lo que leo que lo que ya me olvidé de hablar. Hace Sí, mucho que claro. no, hace mucho que no hablo. Bueno, mientras ahí les mandé un mensaje, bueno, tenemos la presencia, Milena Pereira, estás como oyente de esta charla. Si te podés poner visible, te saludamos. Y hago la presentación de los trabajos y vamos a lo importante que es escucharlos a ustedes, si les parece. ¿Sí? La mesa que nos convoca hoy, en realidad se presentaron cinco trabajos que ustedes, entiendo, recibieron todos, ¿verdad? No sé si tuvieron posibilidades de leerlos. Hemos dado un orden a esa presentación. El primer trabajo que vamos a escuchar es el de Verónica Milenari y Claudia Jacinto. Claudia no nos puede acompañar en esta presentación. El título es Entre la Agenda de Género Internacional, la Agenda Pública y las Instituciones, estudios de casos de centros de formación profesional en Ciudad de Buenos Aires. Está Verónica acompañándonos. El segundo trabajo, que está Daniel presente, no nos ha podido acompañar Beatriz Duke, es del déficit y la comprensión a la adecuación entre códigos, un estudio en torno a los dispositivos pedagógicos. Tenemos el trabajo de los colegas, adaptación escolar en estudiantes violentos y estudiantes no violentos.
Mauhad Mabrarki y el profesor Kelfane Rashid. Después teníamos dos trabajos más, que bueno, están los resúmenes para que ustedes puedan compartirlos, leerlos y acceder a ellos. Si les parece, vamos comenzando. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren hacer algún comentario? Vamos a las presentaciones. La idea es que ustedes hagan sus presentaciones, los tres, y después hacer un intercambio de preguntas, comentarios y todo lo que pueda surgir de un diálogo y conversación entre ustedes. Y la participación mía es nada más que para articular sus conversaciones. Así que si te parece, Verónica, escuchamos. Bueno, muchas gracias, Ana, por la presentación. Acá traigo los saludos de Claudia Jacinto, que está de viaje, está en Italia, y se le complica un poco la conexión justo el día de hoy. Entonces, bueno, lo presento sola, pero lo estuvimos conversando mucho y trabajando mucho, y está muy atenta a cómo salía la conversación hoy. Este es un trabajo que... ¿Puedo presentar pantalla, no es así? Sí, yo puse para compartir, a ver si... Ah, dice que tengo inhabilitado, Ana. A ver, yo te había... Espérate, seguridad, había puesto... Compartir pantalla, a ver ahí. Perfecto. Ahí va. Díganme si se ve bien. Sí, sí. ¿Se ve bien? Bueno, este es un trabajo que venimos haciéndose un montón, porque claro, mandamos el resumen hace cuánto ya, dos años. Dos años. Y estábamos en ese momento empezando este tema, después de haber hecho un trabajo de campo que nos había impactado un poco, ahora les voy a contar un poco más. Empezamos a sistematizar y a presentarlo en congresos y... La verdad que estos dos años fuimos avanzando bastante, pero decidimos no tocar mucho el resumen, respetar un poco lo que habíamos dicho aquella vez, pero la verdad es que hay avances que fueron sucediendo estos dos años, que implicó que estamos trabajando en un artículo, ya cerrando un poco lo que fue esa experiencia de ese campo, que todo esto surge con un proyecto que financia el INET, que es el Instituto Nacional de Educación Tecnológica. Nosotros somos un equipo que estamos en el IDES, con Claudia Jacinto a la cabeza, y que trabajamos los temas de educación, trabajo, juventudes. Siempre estamos pensando la relación entre educación-trabajo, los dispositivos de formación para el trabajo, las modalidades técnico-profesionales de la educación. Y en un momento hubo un financiamiento para pensar un poco la incorporación del género, de la cuestión de género, de la agenda de género en la educación técnico-profesional. Esto fue en el 2017, y ustedes saben que en ese momento el género no estaba nada presente en la educación técnico-profesional. Hoy el panorama, 5 años después, es completamente otro. Entonces, esta investigación la empezamos en un momento en donde, si bien las temáticas de género se venían discutiendo de hace décadas en la agenda pública, para la educación técnico-profesional esto era todavía un territorio totalmente inexplorado, la cuestión de género, al contrario, resistido, incluso la implementación de algunas cosas obligatorias, como por ejemplo la ESI, la Ley de Educación Sexual Integral, no se venía implementando en las escuelas técnicas, mucho menos en el otro nivel de formación que analizamos mucho, que es la formación profesional, la formación en oficios, muchísimo menos, pero la verdad es que se fue consolidando estas discusiones en la agenda pública, también un poco por las movilizaciones de género de los últimos años tan fuertes, y esto, los últimos tiempos, la verdad que se ve un cambio enorme. Hay comisión de género en el INET, en la Ciudad de Buenos Aires hay protocolos de género, esto es todo lo que voy a ir contando en la presentación. Así que tiene que ver con esta modalidad técnico-profesional y esta mirada especial de cómo se va incorporando en la agenda pública y también en las instituciones, porque nosotros empezamos mirando eso, las instituciones educativas en especial, la cuestión de género, cómo se aborda
qué políticas se incorporan, qué abordajes específicos se tienen. Esta es la preocupación, la pregunta que nosotros nos hicimos, nosotras. Entendiendo entonces eso, las desigualdades de género, cómo se abordan, y entendiendo la agenda pública como un problema público que se construye socialmente. Entonces ahí hicimos unas lecturas, una revisión sobre cómo entendemos esa agenda pública, pensando cómo asuntos, problemas públicos se posicionan, adquieren un interés general, son trasladados al nivel de la decisión gubernamental mediante distintas estrategias y políticas públicas para su atención. Entonces, desde las bajadas de línea interna, bajadas de línea, ¿no? Las líneas con las que se manejan los organismos internacionales que van marcando una agenda internacional, y acá tenemos, por ejemplo, hablando de desarrollo sostenible, como decía Sana hace un ratito, los objetivos de desarrollo sostenible que incluyen la cuestión de género y especialmente mayor incorporación de mujeres en la educación tecnológica y en la educación profesional. Es uno de los puntos de los objetivos de desarrollo sostenible, pero después todo eso, cómo se reapropia, hay una resignificación a nivel local por las demandas también públicas construidas a nivel local, y acá tenemos momentos clave que le voy a comentar, que son, la verdad, de gran vigorización de los temas de género, ¿no? La metodología que nosotros implementamos, voy a ir un poquito más rápido porque si no va a ser muy largo, tiene que ver con eso, con una mirada de los funcionarios, de algunas entrevistas que hicimos con funcionarios, tanto de la gestión de nivel nacional como de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, siempre pensando en la gestión de la formación profesional. En esta ponencia nos quedamos con esto, con la formación profesional. Hicimos entrevistas con funcionarios en ese momento, y después fuimos haciendo nuevamente otras entrevistas, incluso hasta el año pasado, para ir actualizando lo que iban haciendo, ¿no? Lo que van haciendo. Y después hicimos un estudio cualitativo en 4 centros de formación profesional de la Ciudad de Buenos Aires, que son contrastantes en las agencias de implementación. La formación profesional es un nivel educativo que ofrece formación en oficios, que está regulado por la jurisdicción educativa, y que tiene 2 tipos de centros educativos. Unos que son llamados los centros puros, que dependen directamente de la jurisdicción, y otros que son los conveniados, que las jurisdicciones pagan los sueldos docentes, digamos, pero los lugares donde se ofrecen esos cursos son de las organizaciones de la sociedad civil, principalmente los sindicatos, y después otras organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo las organizaciones religiosas, organizaciones de base. Entonces tomamos un poco diferentes tipos de centros de formación profesional, y también hicimos nuevas entrevistas estos últimos tiempos. Bueno, nos centramos en una caracterización que hace un estudio, un trabajo bastante viejo, que es del 2008, de Rodríguez Gustá, que hace una clasificación de las posibilidades o del abanico que incluye incorporar una perspectiva de género, una agenda de género institucional. Voy al último punto de la filmina, ¿no? Y ahí ella plantea que lo que se puede hacer desde una perspectiva de género, nos pareció muy interesante, a pesar de que es viejo y que uno podría hacer nuevas preguntas a esto, esa clasificación está muy bien lograda, ¿no? Entonces hay una posibilidad de agenda de género cuando se realiza una discriminación positiva, un cupo específico que puede ser para mujeres o también para otras identidades de género, disidentes, vulnerables, minoritarias, un cupo de género, brindar apoyo específico y garantizar que tengan acceso a ese derecho educativo, ¿no? Eso por un lado, teniendo en cuenta, es un diagnóstico de sus vulnerabilidades previas como grupo poblacional. Otra es un abordaje de género vinculado a dirigido especialmente a las mujeres. Ella en su clasificación ponía
por ejemplo, todo lo que tiene que ver con apoyos específicos para mujeres para que puedan transitar por esas experiencias educativas. Por ejemplo, cuidar de sus niños y niñas. Eso es uno de los ejemplos. Ella ponía en esta clasificación la idea de no cuestionar la división sexual del trabajo. Simplemente, ¿no? Las mujeres tienen que cuidar a los niños, pero entonces las instituciones pueden brindar apoyo para que puedan hacer esa cursada, por ejemplo, ¿no? Después, otro tipo de abordaje que tiene que ver con incluir perspectivas de género dentro del diseño de la oferta, por ejemplo, educativa, del diseño curricular, del lenguaje con el que se maneja la institución. En la formación profesional, en la educación técnica, hay algo llamativo que los títulos incluso están en masculino. Es técnico, es electricista, o es, ¿no? Es muy llamativo eso, y se mantiene y se reproduce ese lenguaje sexista que las instituciones están empezando a revisar. Pero bueno, este tercer punto incluiría todo lo que tiene que ver con incorporación de una mirada respecto de la desigualdad, que no es solamente que tiene que ver con esa jerarquía entre los géneros, y que tiene que ver también con una cuestión simbólica de cómo hay una vulneración, una depreciación simbólica de un género respecto de otro. Entonces, revalorizar su identidad, aparece también la idea del empoderamiento, también de la resignificación del valor de ese género respecto del otro, ¿no? Que ese es un trabajo que realizan muchas instituciones, muchas veces de forma muy intuitiva. Y por último, algo muy fundamental en las agendas de género, que es la transversalización, que es cuando ya todas estas acciones, las mencionadas anteriormente, se piensan de una manera transversal, integral, sistemática, institucionalizada, ya tiene un grado de institucionalización mayor. Esto es un poco el marco teórico con el que nos movimos, entendiendo que los códigos de género en las instituciones educativas son fundamentales, y cuando hablamos de fundamentales para producir y reproducir las desigualdades de género, y cuando hablamos de la formación laboral, estamos hablando de una socialización que se produce muy en espejo respecto de enormes desigualdades que hay en el mercado de trabajo. El mercado de trabajo plantea y sigue planteando, y por más que hay avances en términos de género, es bastante poco lo que se mueve, desigualdades muy profundas a nivel de la, lo que se llama, ¿no?, la jerga de los estudios del trabajo, la segregación horizontal, la segregación vertical, mujeres en determinados nichos ocupacionales que les cuesta mucho acceder a algunos otros nichos ocupacionales, o que les cuesta acceder a puestos de mayor jerarquía, la brecha salarial, elementos del mercado de trabajo que hablan de la desigualdad de género y que se reproducen, por ejemplo, en las matrículas. Cuando nosotros observamos la matrícula en la formación profesional, está absolutamente segregada. Entonces hay 90% de varones en los cursos que tienen que ver con la industria, con la construcción, y solo muy poquitas mujeres en esas matrículas, y a la inversa lo mismo. O sea, por ejemplo, en especialidades como la estética profesional, la estética o los cuidados, ahí tenemos, bueno, 90% de matrícula de mujeres y muy poquitos varones. La segregación horizontal es idéntica al modo que se produce en el mercado de trabajo en las selecciones vocacionales, en la matrícula. Bueno, con respecto a la agenda pública de género, nosotros tuvimos que hacer un poquito una historización de cómo venía esta cuestión en la formación profesional. Venía muy atrasada, digamos, las discusiones que trajo la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral no llegaron de la misma manera a la educación técnico-profesional y ni se incluyeron en las discusiones que tenían que ver con la formación profesional, que, digamos, es una formación para adultos, adultas, más de 18 años, al cual van muchos jóvenes entre 18 y 24 años, y que las problemáticas de género aparecen cotidianamente en las aulas porque es un público de sectores populares, que a veces su nivel educativo, el nivel educativo para ingresar a la formación profesional es primaria completa, es un público complejo, difícil, es un público masivo, muy amplio, muy extenso, y que tiene muchas problemáticas, y sin embargo, esta cuestión no era trabajada en las instituciones, incluso
hay una idea de que como son adultos, las instituciones no pueden intervenir. No necesitan tener abordajes específicos, a diferencia de lo que sucede en las instituciones de la educación secundaria, por ejemplo, ¿no? Pero sí fue un hito la Ley de Educación Sexual Integral en la movilización del debate, y sí lo fue también muy fuerte. Nosotros hicimos el trabajo de campo justo en ese momento y lo pudimos observar. Todo lo que fueron las movilizaciones del Ni Una Menos contra los femicidios y después el debate sobre la legalización del aborto. Esos dos acontecimientos que fueron masivos, de mujeres en las calles, sobre todo de mujeres jóvenes en las calles, llegaron a las aulas de alguna manera. Un poco el género empezó desde abajo en la formación profesional, cuando las chicas en las aulas decían, ¿podemos hablar de este tema? O queremos ir al encuentro de mujeres, ¿cómo el centro nos puede ayudar? ¿Nos puede ayudar a contratar un micro? ¿Queremos llevar este tema al resto del centro? Esto empezó a pasar en los centros de formación profesional, interpeló un poco a docentes, a equipos directivos, y al mismo tiempo empezó también desde arriba, digamos, desde las políticas públicas, sobre todo a partir del 2019, con la implementación de la Ley Micaela, que es la ley de capacitación obligatoria para todos los funcionarios del Estado, y que incluía también equipos directivos, regentes, los directivos de los centros de formación profesional, y hubo capacitación obligatoria en género. Esto fue un movimiento muy importante en la FP por primera vez, ¿no? Un espacio más bien tradicional en términos de género, segregado en su matrícula, conservador, con equipos directivos más bien todos varones. Estas capacitaciones de género que se empezaron a producir desde el 2019, y sobre todo en el momento de la pandemia, fueron muy significativas y dejaron capacidad instalada para generar nuevas capacitaciones, para empezar a plantear algunas cuestiones. Este es un poco el recorrido que fuimos haciendo y que deriva en que hoy, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires diseñaron protocolos de género para bajarlos a los centros de formación profesional, para que sepan cómo actuar cuando hay un caso de violencia de género dentro de la institución, porque no había ningún tipo de intervención hasta este momento. Ahora sí hay protocolos de género con seguimientos y expedientes. Esto es algo muy novedoso, ¿no? Bueno, algunas fotos de lo que fueron las movilizaciones, que esto es... fue muy visible en el trabajo de campo que hicimos entre 2017 y principios del 2018, las movilizaciones, se hicieron presentaciones de libros, chicas que se organizaron y fueron al encuentro de mujeres, fue muy importante. Respecto de lo que nosotros nos contaban un poco en las entrevistas, ahí aparece esa misma clasificación, tratamos de pensarla desde los discursos y las voces de las funcionarias cuando hablaban de cómo se venía incorporando una política pública de género en la FP en particular, y ahí nos decían que respecto a la discriminación positiva, lo que está más presente, sobre todo en las áreas de la gestión de la FP, ¿no? De la gestión gubernamental de las jurisdicciones, es que hay cupo trans en los estados, en los ministerios, y eso empieza a tener una incidencia. Por otro lado, acciones orientadas hacia las mujeres, en este caso, lo que se observa es que hay, sí, cuestionamiento a la división sexual del trabajo, pero líneas dirigidas hacia las mujeres. Entonces, hacia las mujeres, apoyos, difusión para que puedan acceder a oficios no tradicionales para ellas, electricidad, soldadura, mecánica. Hay incluso programas específicos, hay un programa en la provincia de Buenos Aires que se llama Oficios sin Prejuicios, que difunde, sensibiliza para que las mujeres tengan acceso a esos oficios no tradicionales, y además se arman videos y se arman entrevistas con mujeres en sectores muy masculinizados, mujeres en la informática, por ejemplo, que cuentan su experiencia. Entonces está esta idea de la visibilización de mujeres en esos espacios laborales. Después, todas las temáticas vinculadas a las perspectivas de género
respecto de la violencia, la identidad, la salud sexual reproductiva, el empoderamiento económico de las mujeres. Todos estos son temas que empiezan a aparecer más que nada en las capacitaciones y también en los enfoques más generales con los cuales se piensa el diseño pedagógico, el diseño curricular, se revisan los títulos, como comenté recién, el lenguaje con el que se maneja la institución, algunas recomendaciones para el diseño de los cursos y el tema del protocolo de género, como ya lo comentaba. Y después, en relación a la transversalización, es algo que está, viene intentando incorporar el INET cuando arma una comisión de género en 2018, y hasta ahora lo que vienen haciendo es siempre miradas específicas desde la producción de datos estadísticos, incorporando que en todas las producciones de datos haya una mirada transversal de género, y bueno, incorpora este tema desde la participación de distintos actores, jornadas, la sensibilización en los medios también. Con respecto al estudio cualitativo, nosotros nos quedamos con... Ana, decime cuando ya te parezca que es suficiente, o vos decime. Yo voy avanzando, hay mucho para contar, pero... Sí, avanzá sin extenderte demasiado, pero como no somos tantos trabajos, creo que es importante que puedas desarrollar tu trabajo. Bien. Este estudio tomó 4 centros, entonces, como les decía, diferentes en su agencia institucional. Este es un centro, 2 centros que son públicos, puros, como lo llamamos. Uno muy tradicional de la ciudad de Buenos Aires, es el primero en su fundación, antiguo, vinculado a lo fabril, en la zona de Barracas, ¿no? Masculinizado por su oferta de cursos que propone, pero que tiene hace un tiempo un área nueva vinculada a la especialidad de la estética profesional. Nosotros, yo no lo conté, pero nos quedamos con 2 especialidades en particular, cuando decimos este análisis, no es un eje de esta ponencia, pero nos quedamos con la especialidad de la estética y con la especialidad de la informática. Esas 2 especialidades son totalmente extremas en esa segregación horizontal. La informática hay totalmente mayoría de varones, a pesar de que a veces, ¿no?, uno se sorprende con eso, y lo mismo pasa en el mercado de trabajo después, y con la estética, que son los cursos de peluquería, de maquillaje, de masajes, hay, por supuesto, mayoría de mujeres. Este centro, que tiene más que nada mecánica, plomería, todo lo que tiene que ver con estos oficios más tradicionales masculinos, incorporó hace unos años el área de estética. Es el área más demandada, es el área que siempre se queda con gente afuera en sus inscripciones, tiene muchísima demanda, y es muy pujante y muy fuerte para el centro, y eso generó para el centro un cambio, porque digamos, las especialidades fuertes con mucha matrícula generan un peso dentro de la institución, buscan generar bueno, que sus decisiones sean escuchadas, pero siempre, ¿no?, parecería como que es una especialidad marginal para la lógica de ese centro, ¿no? Y esa tensión nos interesó. Por otro lado, otro centro público completamente diferente, más nuevo, muy vinculado a la crisis del 2001, es un centro que inicia sus acciones en ese momento y que tiene una impronta que dan Flores en la ciudad de Buenos Aires, y tiene una impronta totalmente diferente, mucho más de articulación barrial, de generación de redes con el barrio, con otras organizaciones. Si bien es público, tiene esta impronta muy fuerte, se generan actividades sociales todo el tiempo para el barrio. Bueno, ellos organizan una milonga que se produce cada 2 meses. Tiene mucha llegada al barrio y tiene todo ese trabajo territorial y barrial, con muchas acciones diferentes. Y después 2 centros que elegimos indagar, que son conveniados con sindicatos. Uno, un tradicional de la mecánica, y otro, el sindicato de los porteros, que es muy importante en la ciudad de Buenos Aires, y tiene centros más nuevos, más innovadores, más modernos, pero muy importantes también.
Las dimensiones que analizamos tienen que ver con el género en el proyecto institucional, la capacitación docente, digamos, todo lo que fui contando antes. ¿Qué hacen respecto de eso? Nosotros elegimos a los centros porque no. En ese momento, cuando empezamos el trabajo de campo, no había instituciones que abordaran género. Entonces era de un abanico posible de centros contrastantes, ¿qué hacen si uno no podíamos hurgar un poco más? Ahora, la verdad, que si uno debiera hacer un campo, se plantearía un poco diferente, porque ya hay centros que directamente su proyecto institucional, educativo, plantean que son un centro con perspectiva de género. Esto antes no era así, no era tan explicitado. Ahora sí lo es. Entonces, uno podría ahora plantear un campo diferente, elegir centros que tienen una mirada o elegir que no. En ese momento fuimos a buscar qué había, ¿no? Esas son las dimensiones que analizamos. Y ahora voy, esto es un poco lo último, voy con la comparación de estos centros respecto de esas dimensiones. Un centro público, el que tiene esa mirada más territorial, más barrial, lo que nos encontramos es que, sin decirlo explícitamente y sin poderlo poner en palabras, aunque sí lo fue haciendo después, a lo largo de los años, estos últimos años, lo que hacían era una transversalización de la cuestión de género y una institucionalización cada vez más fuerte de esta perspectiva. Ellos, mucho antes de que existieran los protocolos de género de la ciudad, que vinieran las capacitaciones de la ley Micaela, ellos ya, por su impronta institucional, habían comenzado con estas acciones. Entonces, se habían articulado con un hospital de la zona para derivar casos de violencia, que sí las tenían en sus aulas, habían comenzado con capacitaciones, primero con las docentes de los cursos feminizados, porque esto aparecía todo el tiempo y la verdad algo había que hacer. Entonces es desde la pura necesidad de cómo actuamos frente a esta situación que se empezaron a organizar capacitaciones. Luego se incorporó una tutora que tuvo más un rol vinculado a la cuestión de género y de acompañar a mujeres en esta situación, que empezó a llevar este tema, y ¿por qué no a los cursos de varones? ¿Por qué no a los cursos donde hay más varones? Y se empezaron a capacitar docentes, tanto varones como de mujeres, y no fue fácil. Acá tenemos una cita, ¿no?, de una de esas tutoras que contaba: tuvimos muchísimas resistencias por parte de docentes varones y de parte de docentes mujeres, de parte de todos los docentes, costó mucho. Hemos tenido también resistencias de muchos estudiantes que nos preguntaban: ¿ustedes son las del pañuelito verde? Que tiene que ver con la legalización del aborto, ¿no? Y ya ahora arrancamos el año y dicen: ¿cuándo hacemos el taller? O situaciones emergentes que se detectan cuando los cuerpos se exponen, como por ejemplo en un curso de drenaje linfático, la docente detecta que hay una alumna que tiene moretones, se acerca y nos dice: bueno, sucede esto, ya hice un primer acercamiento, hacemos un taller, ya es un recurso cotidiano de la institución, ¿no? Y algo presente y demandado también por los mismos alumnos. Luego hay esta cuestión del protocolo que ellos empezaron a armar sin saber muy bien esas redes con los hospitales. Se intentaron armar acciones puntuales. Hay una muy hermosa que hicieron en los cursos de peluquería, que fue de construir las imágenes. En los cursos de peluquería siempre hay propagandas de shampoo, de productos para el pelo, ¿no? Porque simula ser un espacio real de trabajo. Pero empezaron a deconstruir aquellas cabelleras rubias y de mujeres muy lindas, y trataron de poner pósters y fotos de las mujeres reales que cursan en ese centro. Entonces, ahí nos contaban, por ejemplo, fue una intervención en un curso de peluquería de la noche por parte de uno de los profes de fotografía y uno de serigrafía, articularon especialidades, ¿no? Fotografía, serigrafía con peluquería, para pensar las imágenes que se construyen, que están pegadas en las paredes de ese salón, no con la intención de bajarlas y reemplazarlas, sino con la intención de problematizarlas. Hay una en la que, entonces empezaron ellas a producir sus propias imágenes. Hay una en la que hay un tótem que son tres cabezas de mujeres unidas por las trenzas, los cabellos, un rescate también de la memoria, de los pelos, de las mujeres, de todas las historias que se entretejen, porque en las paredes hay fotos de rubias, arias, y no es la población que viene a la escuela. Entonces, todo esto nos empezaban a contar, incluyeron la cuestión del cupo trans,
en esta institución. Se critica la cuestión de la división sexual del trabajo. Voy a otro, al otro centro. El otro centro, que es de un sindicato, nos encontramos con que también tenían un abordaje de género vinculado a, por un lado, en la relación que tenían con el sindicato, porque había un área de género en el sindicato, y cuando detectaban situaciones de violencia, que en este centro también lo ocurre, se derivaba el área de género del sindicato. Entonces esa articulación ya permitía ir a un recurso institucional muy importante. Pero además hicieron toda una campaña de difusión de los cursos más masculinizados para las mujeres. Primero, para las mujeres de esos varones, o sea, es el sindicato de los porteros, ¿no? Para las mujeres de los porteros. Y se imaginó esa campaña, que ellas puedan también cambiar un cuerito, que ellas puedan también resolver una situación doméstica de plomería. Pero un poco se les fue de las manos y empezó a pasar que esa campaña de oficios para mujeres, que tenía, ¿no?, esta propuesta de que las mujeres puedan realizar reparaciones cotidianas del hogar, después empezó a pasar que, bueno, empiezan a generar algún tipo de emprendimiento con otras mujeres, empiezan a animarse mucho más, y empieza a ser un oficio, una identidad en el oficio muy importante, y eso, la verdad que el mismo centro empezó a plantearlo de otro modo, ¿no? Desde una cosa más doméstica, una cosa más de la identidad, como plomera, como electricista, como también de mantenimiento. Vamos cerrando, Verónica, vamos. Bueno, perfecto. Hiciste la presentación de dos instituciones, Voy a las otras dos, que en realidad las pensamos juntas, son las que no tienen problematización, y son las que cuentan un poco esta situación, ¿no? No podemos intervenir porque son adultos. Acá hay uno, mirá, un centro que nos decía, le decimos, tenés que llamar por teléfono a tal lado, como institución no podemos interceder, son adultos, no somos policía como para hacer algo. Sí les damos las herramientas para decir, mirá, tenés este problema, te acompañamos, pero vos tenés que hacer esto y esto. Y tienen mujeres también que han sido golpeadas, que llegan al aula, no puedo hacerme los masajes anoche porque mi marido me pegó, pero no podemos hacer nada. Entonces esta profesora me decía, estoy atada de pies y manos, uno tiene mucha impotencia, porque la institución tampoco acompaña. Entonces, este era un poco el ejemplo de estas instituciones que no pueden hacer nada, y que no pueden, no tampoco problematizan el rol de la mujer en el mercado de trabajo, tienen una problematización muy débil, y quiero simplemente abrir esta última, en donde incluso, ¿no?, uno del otro sindicato, más de la mecánica, nos decía, acá una chica me dice, mañana no puedo venir porque tengo que ver a la psicóloga de mi hijo. Yo, como estoy en educación, lo entiendo, pero en una empresa, esto te lo acepta una vez, a la segunda ya no les interesa. En las empresas es así, es una cuestión de rentabilidad. No pasa por otro lado. Vos tenés un montón de empresas que contratan solamente solteras, no casadas. Que estés en tu casa no le interesa a la empresa. En la línea de una planta automotriz no pueden estar. No vas a ver una mujer en la línea. En cuanto están embarazadas, la sacan por el riesgo que puede haber. Igual está todo robotizado, van llevando todo con los dedos, o sea, que en realidad la mujer podría estar, pero igual no se puede. Yo siempre digo, quieren la igualdad, las mujeres, está bien, pero la igualdad duele, porque no vas a tener el mismo trato. Entonces, en esta expresión de este director de este centro, lo que se ve es, bueno, la resistencia que hay para ir incorporando una mirada de género que problematice esta desigualdad y este no acceso de mujeres a una planta. El año pasado, sin ir más lejos, en la planta de Toyota decían que no podían conseguir trabajadores para su planta, y en Campana se organizó una movilización de mujeres técnicas egresadas que decían, ¡hey, quiero entrar! Acá estamos, somos del barrio, somos egresadas de técnica, ¿por qué no nos toman? Si están buscando y no consiguen, ¿no? Esto pasó el año pasado, no sé si se acuerdan, salió mucho en los medios. Bueno, para cerrar, simplemente decir que nos encontramos con estas distintas abordajes, visiones de la perspectiva de género, en donde parece que la cuestión de la segregación de género en el mercado de trabajo es lo más complicado de poder
incluir en el debate dentro de la formación profesional, si se incluye mucho la cuestión de acompañar en la violencia de género, de poder revertir las discriminaciones que se producen en las aulas. Ahora, pensar, repensar y tener una incidencia en la segregación de género del mercado de trabajo parece ser mucho más difícil como acción, como posibilidad desde el rol de la formación laboral, ¿no? Y ese es un punto que ahí siempre entra en tensión, porque se hace un montón, se difunde, se incorpora a mujeres en algunos cursos, pero después el mercado de trabajo insiste con esa discriminación, y ese es un punto en donde siempre hay una tensión. Bueno, quedo sí, con esta idea nomás. Muchas gracias por la escucha y por la paciencia por mi trabajo largo. Gracias a vos, Verónica, por demás interesante, y sobre todo, ¿no? En este campo de las escuelas técnicas, técnicas agrarias, ¿no? Bueno, ya vamos a abrir a las preguntas y a los comentarios. Se han sumado algunos participantes a escuchar, así que ahora te damos la palabra, Daniel, para tu presentación. Sí, gracias, Ana. Beatriz se agregó ahora, ella tiene un problema de agenda, pero logró armarse un ratito. Ah, fantástico. Así que se sumó a la presentación. Hola. Hola, buenos días, bienvenida Beatriz. Suerte que te podés sumar justo en este momento. Sí. Lo que voy a presentar es producto de un trabajo conjunto, ya lleva varios años. Entre lo que es una mirada más especializada sobre el problema de alfabetización y una mirada más general sobre el problema de la enseñanza, el problema didáctico, que nos llevó a confluir en un programa de trabajo, al igual que lo que planteó Verónica cuando esto fue presentado, estaba más inmaduro. En este momento ya tiene publicaciones, ya tiene un estado más formalizado de trabajo. Así que voy a hacer una presentación de un trabajo que tiene mucho de trabajar con material empírico de fuente secundaria. Trabajamos con investigaciones nosotros, haciendo más metaanálisis. Pero la verdad que en la presentación voy a remarcar más los aspectos conceptuales del problema que el trabajo más con la investigación. Preparamos, en realidad preparé yo un PPT, un PowerPoint, que es un poco muy extenso, pero es para ayudar a que la presentación pueda ser comprendida por quienes no hablan español. O sea, hay mucho escrito, pero es solo para tratar de que se pueda seguir lo que voy a presentar. Así que voy a ver de compartir la pantalla. Nuestro trabajo giró sobre un aspecto particular de nuestra línea de investigación, que tiene que ver con la cuestión de encarar los problemas que enfrentan los chicos de sectores populares en educación con un problema de déficit, como chicos que llegan a la escuela con algo que falta. Y esta es una idea que nosotros queremos poner en discusión, tomando en este caso un marco teórico muy sólido y estructurado, como es la teoría de los códigos de Bernstein. Entonces, lo primero es un tema de situación. ¿Cuál es la situación? Una, preocupación por la desigualdad. Me parece que hay un tema muy común con el tema que acaba de plantear Verónica, que es un conjunto de preocupaciones de todos los que estamos en educación por los efectos de las desigualdades en general
en los problemas educativos. En nuestro caso, el tema de la desigualdad relacionada con las oportunidades reales de aprendizaje. Lo segundo, que frente a la desigualdad aparecen, como también se señaló, muchas políticas destinadas a operar sobre las condiciones de partida y sobre la compensación de factores. O sea que gran parte de la política educativa fue una política que se trató en las últimas dos décadas o tres décadas de compensar aquello que hace que los chicos de sectores populares tengan menos rendimiento. Y fueron políticas importantes. Han tenido efectos importantes, pero muy limitados. Muy limitados. Normalmente han operado más sobre mantener a los chicos en las escuelas, pero han tenido muy poco éxito en mejorar los niveles de aprendizaje reales. Lo cual para nosotros llama la atención sobre un tema que ha sido poco considerado, que es la característica del enfoque didáctico, o sea, de cómo se enseña. Que no ha sido un tema principal de la política educativa y que vamos a retomar al final. Para nuestro trabajo nosotros tomamos tres ideas principales. La primera idea, cuestionamos esto de que los enfoques didácticos son neutrales respecto a la condición social. Que la condición social es un dato de ingreso, pero que el enfoque didáctico es independiente, que no guarda relación. La segunda idea es que hay un amplio cuerpo de evidencia internacional, hay mucha investigación internacional que apoya las ventajas de la instrucción directa frente a los enfoques centrados en el estudiante, digamos, los enfoques de corte constructivista, que hoy día son los pedagógicamente más prestigiosos. O sea, tenemos como una especie de confrontación en un discurso pedagógico que va hacia un lado y un cuerpo de investigación muy importante que muestra resultados en el otro sentido. Y que todavía estas dos cosas no se juntan. Tercero, hay que poner en cuestión la idea de que, dado que los dispositivos pedagógicos son neutrales, las políticas necesarias son de compensación. Por ejemplo, compensar los déficits de capital cultural, entre comillas, para decir algo en general. Y que con esto alcanzaría para que todos se beneficien del tipo de enseñanza progresista que nos interesa. Entonces, con estas tres ideas es que nosotros armamos nuestro trabajo y yo voy a trabajar con cada una de las ideas. Lo primero, ¿es neutral el enfoque didáctico respecto a las condiciones de clase? La idea ya fue planteada en los años de la década de 1970 por Bernstein, cuando habló de dos tipos de pedagogía, visible e invisible, con el cual los chicos de clase media o de clase obrera se relacionaban de distinta manera. Él planteaba que frente a patrones más tradicionales, de regla explícita, de fuerte demarcación de contenidos, alto control sobre la secuencia y claros criterios de evaluación, aparecen nuevos patrones pedagógicos hacia la década del 70. En realidad aparecen mucho antes. Bernstein los comienza a registrar irrumpiendo en el sistema educativo hacia el 70, pero este es claramente el reflejo de la escuela nueva a principios del 20. El tema es cómo ingresa, sobre todo en Inglaterra, a través del informe Plowden, un informe en el cual el constructivismo se vuelve pedagogía oficial en Inglaterra. Y ahí aparecen nuevos formatos que se caracterizan por un ambiente más abierto, exploratorio, con menor énfasis en el contenido, menor clasificación, esto es, menor división entre cuerpos de conocimiento, regulación menos fuerte, control más implícito, digamos, y un control más moral que un control por reglas, más psicológico que por conductas, y menos énfasis en la transmisión-adquisición de destrezas específicas. Él las llamó pedagogías invisibles frente a la tradición de pedagogías visibles.
Para Bernstein y para nosotros, visto desde aquí, estas pedagogías invisibles no surgen de manera abstracta. Están expresando una nueva, la predominancia educativa de un nuevo sector social, lo que llama la nueva clase media, que representa mucho de los que estamos sentados hoy aquí. Un sector social más ligado con la producción simbólica que con la producción de bienes materiales, formada por profesionales, insertos en los servicios, que en buena medida son los que alimentan la pedagogía académica y los núcleos universitarios dedicados a educación, y que crean pautas de interacción que son más aptos para sus propias formas de crianza, pero que alienan a los sectores populares que manejan otros principios de comunicación y que quedan alejados de la actividad escolar. O sea, cada vez las familias, sectores populares, tienen más dificultad para entender la actividad escolar, para controlar la tarea de sus hijos y para intervenir en lo que la escuela hace. Su teoría lo que hace es posicionar en términos sociales las diferencias de capacidades, porque si acá no hay un problema de diferencia individual, acá hay un problema de formas de comunicación, patrones de relación social que manejan distintas clases. Lo que él dice no es nuevo, la sociología y la educación ya lo había planteado, esta relación. Lo que hace Bernstein es dar un paso más, es poner la relación social en términos de la práctica escolar, no como escenario y contexto de lo que está sucediendo, sino cómo esto se reproduce, cómo el código y el patrón de relación social se reproduce en las prácticas pedagógicas. Lo que él dice, cómo ligar lo macro con lo micro, a través de cómo se articulan códigos que regulan las prácticas. Con lo cual él dice, se crean ambientes pedagógicos que son favorables para algunos, pero no para otros. ¿Por qué? Porque algunos ya fueron socializados en el código previamente y otros no. Y además, porque las familias están socializadas en el código escolar y pueden aportar lo que él llama la práctica pedagógica doméstica, que es muy necesario para el desenvolvimiento de una actividad escolar que está más ligada, por ejemplo, con la exploración, con la investigación, con los proyectos, que requieren mucho trabajo extraescolar y mucho apoyo extraescolar y mucho acceso a recursos de todo tipo, de materiales a cognitivos. Unos lo tienen y otros no lo pueden reproducir. Las pedagogías visibles, como tienen reglas, textos y expectativas claras, qué se debe hacer, cómo, a qué ritmo, para lograr qué, generan un marco que está disponible para los participantes de la actividad educativa. Las pedagogías invisibles, como son tácitas, solo pueden ser entendidas por los que fueron previamente socializados en ellas. Por eso, los que provienen de clase media pueden transitar por los dos modelos pedagógicos con éxito. Y de hecho las clases medias lo hacen. Suelen mandar a veces a propuestas pedagógicas de un tipo en la escuela primaria y suelen recurrir a propuestas pedagógicas de otro tipo en la escuela secundaria, cuanto más se acercan a los desempeños profesionales. Los sectores populares tienen dificultad para transitar de un modelo a otro. Y explica en buena medida, según esta teoría, sus menores rendimientos. Digamos, ¿se pueden reducir estos efectos de clase? La verdad, con cualquier modelo, los chicos de clase desfavorecidas van a tener más dificultades. Digo, ningún planteo pedagógico puede ser ingenuo. Sin embargo, dice Bernstein, la pedagogía visible intrínsecamente no reproduce estas relaciones sociales. Se podría crear una pedagogía visible que reduzca la relación entre clase social y resultados educativos. La actual no. Hay que realizar cambios. Y veremos cuáles. Hay cambios que son estructurales e institucionales. Hace falta una escuela bien dotada, esto es evidente. Pero también hay cambios en el dispositivo pedagógico, y después me voy a
referir a ellos, pensando en la idea de una pedagogía visible que al mismo tiempo acompañe en el proceso de mejora del aprendizaje. Para esto hay que meternos en algo un poco más teórico, que tiene que ver con el problema del poder, el control, y cómo el poder y el control conforman principios de regulación de la práctica. Digo, toda pedagogía articula dos categorías: clasificación, que hace a cómo se ordena, cómo el poder ordena las categorías, profesores y alumnos, categorías de personas, categorías de conocimiento, categorías de práctica, y el enmarcamiento, que es el que controla la interacción entre categorías. Uno expresa poder, otro expresa control. Si uno mira una didáctica, un dispositivo específico para trabajar en el aula, siempre expresa una pedagogía, expresa un modelo más general, ¿sí? Hay muchas maneras de expresar el modelo, pero tiene unos rasgos comunes. Un enfoque didáctico siempre combina una estructura de conocimiento, cómo se clasifica un área, un dominio, una práctica en el caso de la formación profesional, una estructura de tarea, que es lo que debe ser hecho, y una regulación de la comunicación. ¿Quién puede hablar de qué, en qué momento? También incluye una especificación de qué es lo aceptable como realización, la evaluación. Y se pueden presentar diferentes combinaciones. Si uno toma casos polarizados, clasificación en marcamiento alto, pedagogía tradicional, clasificación en marcamiento bajo, pedagogía progresiva o invisible. Ahora, estos son modelos polares. Cuando uno mira prácticas, ve combinaciones distintas de esto. Pero los modelos polares sirven para el análisis. La pregunta inicial era: ¿es neutral el dispositivo didáctico? Nuestra respuesta es: no, no es neutral. Los dispositivos didácticos se relacionan con códigos que se conforman en la socialización de clase y generan efectos diferenciales en la práctica escolar. Ahora, cuando uno baja de la teoría y mira la investigación, ve que hay ya varias décadas, cuando digo varias décadas, estamos hablando de los años de 1980, nuestra investigación se centró en el siglo XXI, tomamos trabajos a partir del año 2000, del 2000 hasta cerca del 2020, y analizamos un corpus de más de 110 trabajos, conformado de distinta manera, que comparan enfoques, generalmente visibles e invisibles, o directos y centrados en el estudiante, algunos de los cuales comparan esto y lo cruzan por clase social. No todos, pero sí hay trabajos que lo cruzan por clase social. Entonces comparamos enfoque de enseñanza estructurada, directa explícita o de guía mínima centrados en el estudiante. En todos los casos, los primeros, los de enseñanza estructurada, parecían conseguir mejores resultados en dos casos: o para quienes provienen de sectores desfavorecidos o para los alumnos que tienen más dificultades de aprendizaje por otros motivos. En conclusión, parece que cuando es más difícil confrontar con el aparato escolar, las pedagogías más estructuradas, directas o explícitas, daban mejores resultados. Analizamos, había estudios experimentales y casi experimentales de muestra pequeña, trabajos hechos con muestras de miles de estudiantes, muchos hechos sobre los resultados PISA, por ejemplo, metaanálisis de cantidades distintas de trabajo, y algunos estudios que correlacionaron específicamente el dispositivo didáctico con clase social o nivel socioeconómico. Ahora, bien, ¿qué pasa con el tema que era nuestro tercer tema? El primero es si el dispositivo es neutral. El segundo es que hay una fuerte evidencia empírica que haría necesario empezar a pensar nuestras certezas pedagógicas, por lo menos, las más prestigiosas. Y tercero, el tema de cómo tratamos el problema de la relación entre enseñanza y clase
social, que digo que no es que no se trató, pero digamos que en las últimas décadas se lo trató de un modo, a nuestro entender, débil. Débil porque se lo trató como un problema más externo que interno. Y lo que quedó es una visión más ligada a la distribución. El problema es distribuir mejor y darle a los que menos tienen aquello que, lo que tienen, aquello que es lo que tienen los que más tienen. Ahora, esto no parece posible en la medida en que lo que tienen no es solamente un capital que se puede trasladar, es un patrón de relación propio de un principio de socialización. ¿Sí? Digamos, la manera es bien intencionada, y hay que hacerlo, por supuesto, nadie la va a criticar, pero no da el problema completo, no lo resuelve. Porque el problema no reside en aquello que los sectores populares no tienen, son carentes y que debe ser compensado. El problema está en una forma comunicativa y en un sistema de categorías que se formó en el seno de relaciones sociales particulares, que hay que entender cómo la escuela trata. Digo, la comunicación pedagógica es un medio para reconstruir relaciones sociales. Algunas son subordinantes y otras son subordinadas. Los códigos no tienen igual jerarquía en la escuela. Hay códigos subordinantes y subordinados. Y este es el problema que viven y sufren los estudiantes de sectores populares. Porque lo que se coloca en el centro son relaciones de poder. ¿Y qué posibilidad tienen los alumnos de sectores populares de jugar en un escenario que está dominado por reglas de otros, reglas en las que no han sido socializadas? Y que el problema no parece tanto un problema de compensación, sino de atacar ese sistema de reglas. Y el sistema de reglas se encarna en el dispositivo pedagógico. Y esto es lo que requiere modificación. Por eso no hay un quantum de experiencias que compensar. Es verdad que los estudiantes de sectores populares no disponen del mismo patrón comunicativo de control, orden y jerarquía que la escuela exige. Ahora, el problema no está en lo que falta. Son diferentes maneras. No se soluciona dando lo que no tienen. Hay que generar un dispositivo con el cual ellos puedan dialogar aceptablemente. ¿Y este dispositivo qué características podría tener? Bernstein planteó, yo lo dije antes, que cierta flexibilización en el marco de la pedagogía visible podría ser favorable para sectores populares. Y hubo un importante grupo de investigaciones, ahí hay algunos nombres, que trabajaron en ese sentido. Y lo que concluyeron es que, más allá de la polaridad tradicional, nuevo, tradicional, progresivo, visible, invisible, como de los polares, hay ciertos formatos flexibles que varían de distinta manera la clasificación y el enmarcamiento, que favorecen mucho más los resultados de aprendizaje. Y se caracterizan por qué. Alta clasificación interna, o sea, clasificación fuerte del conocimiento, alto enmarcamiento de la estructura de tareas, una tarea bien marcada, pero al mismo tiempo bajo enmarcamiento en la comunicación. O sea, comunicación muy abierta, muy fluida y multidireccional. Mucho control por parte de los estudiantes sobre ritmo y secuencia. Y mucho mayor apertura entre la experiencia escolar y la experiencia comunitaria. O sea, bajar mucho las barreras de límite entre ambos mundos. Este tipo de configuración propone una estructura básica con el cual hemos trabajado nosotros sobre nuestro corpus, que corresponde a lo que hoy día la literatura internacional denomina enseñanza explícita. Nosotros terminamos un trabajo el año pasado, ahora está en... Bueno, ya pasó la revisión y ahora estamos esperando más bien el tiempo de publicación, que son tiempos papales, llevará un tiempo, justamente sobre enseñanza explícita, que está basado en este corpus de 110 trabajos que yo mencionaba antes, que muestra un tipo pedagógico que, lejos de la enseñanza tradicional y de la enseñanza constructivista, muestra que el escenario no es un escenario de dos actores, sino de tres actores. Porque la enseñanza explícita combina rasgos de alta estructura con rasgos de mucha actividad y sesión progresiva de autonomía.
no es ahora momento de detenernos, pero esta es la alternativa. Como un caso específico de esto, nosotros trabajamos y estamos trabajando ahora con un proyecto de alfabetización, que es el programa DALE. DALE es un programa dirigido a alfabetizar chicos y chicas en contexto de pobreza que no aprendieron a leer y escribir al ritmo de sus pares. O sea, que van perdiendo el tren con la consecuente lógica de, bueno, de experiencia de fracaso y en muchos casos de abandono. DALE no procura compensar. DALE lo que hace es justamente proponer un dispositivo pedagógico que combina la alta estructura con relación al sistema y el trabajo abierto con relación a la comprensión y el texto, que lo que permite es una mejor, un mejor diálogo y una mejor interacción con el dispositivo. DALE aparte es un dispositivo que ha funcionado tanto en escuelas como utilizado por madres, o sea, por personal no especializado, porque maneja un sistema claro de reglas y de dispositivos que permiten avanzar en el trabajo de alfabetización. No quería enfatizar, quería solamente dar un ejemplo de alternativas, porque DALE, como otros programas de este tipo, plantea un problema principal de la pedagogía, que es cómo uno pasa de programas que trabajan de forma localizada a lo que necesitamos, que es un aumento en la escala de intervención. Y el problema siempre es este. Localizadamente podemos resolver los problemas. El tema es cómo lo resolvemos para todos, porque ese es nuestro desafío. Y ahí se pone en evidencia ese articular en la reflexión pedagógica, que suele ser muy local, en su modo de proponer, con las políticas de enseñanza, que es el problema actual que tenemos mayormente a resolver. Bueno, esto era lo que queríamos plantear. Estás muteada, Ana. Estás muteada, no se te escucha. Perdón. No, que digo que gracias, que bueno, después que expongan los colegas, me llenaste de preguntas y algunos comentarios porque se roza con algunas preocupaciones que tengo en mi campo, así que ya los voy a vos y a Beatriz a hacer algunas preguntas. Vamos a escuchar ahora, a ver a los colegas, ¿están dispuestos? Kelfani Rashid y Melbark Mohanid están allí, si pueden activar su micrófono. Bien. Bueno, ¿podemos escuchar la presentación de ustedes? Bien. Estamos en bien. Se trata de una investigación de tipo empírico. Bueno, por ahí vamos a poder ir leyendo y poder captar, papá. Bien, los escuchamos.
Donc, bonjour tout le monde. Notre thématique est intitulée l'ajustement scolaire chez les élèves violents et non violents, études comparatives dans l'enseignement moyen, présentée par Mebarki Mohamed Rabah et le professeur Fan Rachid. L'ajustement, selon Christophe, se définit comme est une notion issue de la psychologie sociale et qui a été abordée dans le champ institutionnel, éducation et travail. Il se définit comme une forme de compatibilité entre l'individu et son environnement lorsqu'il existe une forme d'harmonie entre les deux. Et en milieu scolaire, l'ajustement est considéré comme un signe positif, car celui-ci motive les élèves pour avoir de bons résultats et créer un environnement d'apprentissage agréable. En effet, les élèves présentant des difficultés d'ajustement scolaire souffrent de stress. Ils expriment leur tension en utilisant les mécanismes défensifs et cela a des répercussions sur le rendement scolaire. Plusieurs recherches ont montré l'importance de l'ajustement scolaire et ces études ont montré que les élèves en réussite scolaire sont plus adaptés et plus ajustés par rapport aux élèves qui souffrent de retard scolaire. Et aussi que l'abandon scolaire est souvent précédé par un échec dans l'ajustement scolaire. Pour cela, le non-ajustement scolaire est parmi les facteurs déclencheurs de la violence, qui est toujours un des thèmes d'actualité et le centre d'intérêt de recherche de différents spécialistes. Donc, concernant l'objectif de cette recherche, c'est d'étudier les différences dans l'ajustement scolaire et ses trois dimensions. Le sérieux dans le travail, la conformité, la relation avec l'enseignant chez les élèves violents et les non-violents. Cette étude a été réalisée sur un échantillon de 327 élèves issus des zones rurales et urbaines. Concernant les outils d'investigation, pour la collecte des données, on a utilisé deux tests, un pour l'ajustement scolaire élaboré par Youngman, et le deuxième de la violence scolaire élaborée par Zieda. Donc, d'après les analyses des données, on voit sur le premier tableau la différence dans l'ajustement scolaire entre les élèves violents et les non-violents. On constate que le sigle bilatéral est inférieur à alpha 005. Et cela nous amène à dire qu'il existe des différences dans l'ajustement scolaire entre les élèves violents et les non-violents. Le deuxième tableau, c'est la différence dans la dimension du sérieux travail entre les élèves violents et les non-violents. On constate aussi que la cible bilatérale est inférieure à alpha 005. Et cela nous amène à dire qu'il existe des différences dans la dimension du sérieux travail entre les élèves violents et les non-violents. Concernant la différence dans la dimension conformité entre les élèves violents et les non-violents, on constate, selon le troisième tableau, que la sigle est 0,0 et inférieure à alpha 005. Et cela nous amène à dire qu'il existe des différences dans la dimension conformité entre les élèves violents et les non-violents. Constate aussi, concernant les différences dans la dimension relation avec l'enseignant entre les élèves violents et les non-violents, d'après le quatrième tableau, que la sigle est 0,00 et inférieure à alpha 005. Et cela nous amène à dire qu'il existe des différences dans la dimension relation avec l'enseignant entre les élèves violents et les non-violents. Donc, il a été constaté à travers les résultats de cette étude
qu'il existe des problèmes justement scolaires et dans ces trois dimensions, sur le travail, la conformité et la relation avec l'enseignant entre les élèves violents et les non-violents. Ces différences peuvent être attribuées à un certain nombre de raisons, des facteurs externes et des facteurs internes, et y compris celles liées au contexte personnel. On a parlé des caractéristiques psychologiques et émotives de l'enfant, une faible intelligence générale, déformité qui le font se sentir inférieur. On a aussi un contexte familial, par exemple le faible niveau culturel et social et économique de celui-ci. Des événements douloureux, carences affectives, la maltraitance, les maladies et décès, etc. Concernant le contexte social, l'élève ne sent pas reconnu socialement et il n'a pas le sentiment d'appartenir à un groupe. Il peut aussi porter en lui un malaise social vécu par sa famille. Les élèves sont aussi confrontés à de nombreux messages chargés d'agressivité, notamment via les médias. Contexte politique et économique. Celui-ci a un impact sur l'atmosphère de l'école, sur les projets de l'élève, sur son ambition de réussir et sur l'avenir des individus au sein de la société. Il existe d'autres raisons liées à l'école, notamment la non-prise en compte des différences individuelles entre les élèves, l'encombrement des salles d'enseignement, l'échec de l'élève dans sa vie scolaire, notamment la répétition des échecs. Donc, on vous remercie pour votre attention. Merci. Bien, gracias, colega. Si pueden dejar de compartir pantalla, bien. Así podemos comenzar el intercambio. Muy amable. Bueno, nos hemos escuchado. Si quieren comenzar alguna pregunta, algún comentario, yo abro un poco el fuego y Daniel, la verdad que esa pregunta por la enseñanza, nosotros hemos hecho un trabajo de campo en una investigación que venimos haciendo en 5 escuelas secundarias de provincia de Buenos Aires, 3 de Quilmes, 2 de Dolores, y lo que nos dicen, mirando los niveles de supervisión, los directores, que están encontrando en educación secundaria gran número de estudiantes no alfabetizados, ¿no? Como la preocupación de los tiempos que vienen. Esto, obviamente, uno que les preocupan las políticas educativas, las políticas curriculares y sobre todo la eficacia de los sistemas educativos, me pregunto, ¿no? ¿Qué relación tienen también con ciertas decisiones a nivel de las políticas curriculares de sostener en sus propios diseños determinados enfoques de enseñanza, ¿sí? Con un nivel de prescripción que en el caso particular de provincia de Buenos Aires lleva como 20 años y que ha resultado no venir siendo eficiente y siempre, por supuesto, con determinados sectores sociales, ¿no? ¿Se comprende, Beatriz, Daniel, la pregunta? No, a mí que me interesan las políticas, digo, ¿por qué seguimos insistiendo con esto cuando estamos pensando en la masividad, ¿no? No sé si ustedes creen que hay algo para decir con respecto a eso, me gustaría saber las opiniones de ustedes, si han mirado esto, si lo ven como un factor que tiene que ver o no. Muy breve. Por ahora coincidimos, lo constatamos. ¿A qué se debe? Es una discusión más larga y todavía un poco especulativa.
A diferencia de lo que planteó Verónica, la pedagogía escolar no parece haberse visto tan influida por lo que sucede, por decirlo así, en el mundo externo. O sea, el movimiento social no parece todavía haber ingresado e impactado tan fuertemente como, por ejemplo, el problema de género en un ámbito tan conservador como la formación profesional. Esto no parece reflejarse en términos de la pedagogía escolar, sobre todo la pedagogía académica escolar, teniendo en cuenta que en la vida escolar, a diferencia de lo que sucedía hace 50, 60 años atrás, cada vez más los que hablamos de las escuelas no pertenecemos al sistema, pertenecemos al sistema universitario, una pedagogía académica. Esto es una gran diferencia. Sí, tal vez se me ocurre pensar que hay algo en el diagnóstico, ¿no?, de la situación, porque sigue apareciendo, yo creo que en el caso de lo que plantea Verónica, es como más visible, ¿no? El afuera está irrumpiendo, está golpeando las puertas de la escuela, pero me parece que con el caso de la enseñanza y los logros en los aprendizajes, se sigue poniendo como que la responsabilidad está en el pertenecer a determinada clase social. Es decir, los trabajos siguen reforzando, uno mira los trabajos de pandemia, ¿no? Y bueno, o la nueva visibilización de la desigualdad, ¿no? Como que el problema es no tener conectividad, no tener, ¿no? ¿Pero qué está pasando en la enseñanza, ¿no? Es algo... Sí, vos lo planteaste, hay algo a nivel educativo, por eso cuando nosotros planteamos la dimensión política. Claro. Pasado un cierto periodo, uno debería poner a juicio sus propias acciones. Me parece que algo de lo que planteamos influye, que es esta idea de una idea compensadora, distribucionista. El problema es que falta algo. Nuestro planteo no es que falta algo, hay algo en el dispositivo que es lo que no está funcionando. Ahora, poner en cuestión el dispositivo es poner en cuestión nuestra certeza pedagógica. Y como sabemos, las certezas son lo último que ponemos en cuestión, sobre todo cuando son adopciones de corte más ideológico que, si se me permite, utilizando el término Beatriz, científico. Como Beatriz es de CONICET, utiliza con menos problema esta idea. Seguramente Verónica también. Los que nosotros tenemos más, en educación tenemos más problema con la más ciencia. Problema. Sí, nos cuesta un poquito más. Beatriz no, dice, no, mira, es científico, no lo es. Y hay cosas que no lo son, no resisten la evidencia. Como en este problema además, la que tiene la bandera de la evidencia es la derecha, también el campo pedagógico rechaza la idea. Repliega. Entonces, tenemos un problema mayúsculo, porque por todos lados la discusión está obturada. No sé si los colegas de Argelia... Hablale en tu francés, que por ahí... No. No, on discute sur les croyances pédagogiques, comme c'est très difficile de changer. No, comme les croyances pédagogiques sont très difficiles à changer. Ça, c'est un... ¿Vous n'arrivez pas à entendre? Yo creo que no hay buen sonido. No tienen buen sonido, pareciera, ¿no? No. A ver, parece que... bien. Bueno, Beatriz, ¿querés decir algo, Verónica? A ver, tenemos tres participantes que no sabemos si están o no están, que podrían sumarse al diálogo. Sí. Yo quería hablar, pero la verdad que me parece importante darle la palabra a los compañeros de Argelia, porque quizás es también muy difícil seguir la situación sin entender nada, y quizá podemos darle la palabra y por ahí se quieren retirar de la sesión, como darles esa, no sé, pienso, esa posibilidad también. Dale, dale. Pienso que su pregunta en el chat tiene que ver con eso. Pero bueno,
no sé, yo no tengo preguntas porque sinceramente no lo pude seguir a la presentación para ellos. Sí, para Daniel, la verdad que fue interesantísimo. Yo no estoy en el campo de la pedagogía, no son mis lecturas, no es mi... Pero sí, me resuenan muchísimas cosas que dijeron, por más que la cuestión de género hay un movimiento que viene de afuera de las aulas y parece externo, y al mismo tiempo hay una... algo así como una legitimación de la agenda de la discusión que viene un poco desde las políticas y que está incluso para el campo algo así como de moda incluir la cuestión de género, que también se vuelve una preocupación. Ahora voy a contar un poco eso. No deja de ser una discusión que para ciertos sectores es muy compleja el habitarla. O sea, esta cuestión de los códigos que... digamos, se socializan en otro ámbito y que se trasladan a una situación, a una capacitación, para, digamos, esta cita que yo mencioné, bueno, había resistencia, ustedes son los del pañuelito verde, qué pesadas, es porque aparece esta, digamos, contraste entre dos códigos de socialización donde es muy difícil entrar en ese lenguaje por un montón de sectores, y la cuestión del género se encuentra con esas resistencias también. Y es una pregunta, ¿cómo abordar eso? O sea, la formación profesional, por ejemplo, se dedica en un barrio a ofrecer cursos de costura donde se llena de mujeres que, digamos, se van un ratito de las casas, dejan a los nenes o los llevan con ellas a aprender a coser para hacerle la ropa a sus propios hijos. Entonces, esa situación de formación profesional no parece romper para nada con la reproducción de género y la desigualdad, y sobre todo la división sexual del trabajo. Sin embargo, a través de la máquina de coser se puede generar una palabra, se puede generar una discusión, se puede tomar conciencia de algunas situaciones, visibilizar las problemáticas, pero si no, si se lo mira desde un prejuicio académico, ah, estás haciendo un curso de costura que reproduce la desigualdad de género, no vemos la oportunidad que puede haber en entrar en ese juego, en ese código, cosiendo el vestido de 15, se pueden otras situaciones, desde una intervención. Es también un elemento muy complejo este, de los códigos, y de dónde, cómo se bajan, y cuando ya hay una socialización doméstica, decías vos, Daniel, como que sucede en otro ámbito, y entonces es posible habitar esa intervención, ese lenguaje, que no es posible para muchos sectores. Entonces en la FP pasa también. Esta cuestión de que está de moda el género, empezó a ocurrir, digamos, hace unas semanas, se armó una red de mujeres en la ETP, que son las que están al frente de escuelas técnicas, o las mujeres que están al frente de algunos centros de FP, que son las directoras, que hay muy pocas igual, pero hay algunas. Y yo estuve en la charla, en la reunión, que fue muy simbólica y muy importante. Ellas decían, hay una agenda de género, ahora, ¿es la que queremos nosotras? Nos bajan, digamos, una agenda de género, pero son las discusiones que nos veníamos dando en términos de género antes, son las que queremos dar en los centros. No es casual que sean las mujeres las que se lo pregunten, ¿no? Y apropiémonos de esa agenda. O sea, hay una agenda pública, una agenda internacional, una agenda local, una agenda de las políticas, con todas estas complejidades, cómo hacemos, puntos de partida, compensatorias, qué hacemos. Pero son, ¿no? Después hay una pregunta, ¿y cómo nos apropiamos de esa agenda? Bueno, me parece que hay muchos puntos, a pesar de que son dos trabajos bien distintos, de dos campos distintos, no deja de haber puntos en común de esas tensiones y complejidades de intervenir con esos lenguajes, códigos que son de clase y que están asociados a la desigualdad, por otro lado, ¿no? Vinculados a las desigualdades que estamos analizando. Bueno, eso era un poco la reflexión. Gracias, Daniel. Fue muy interesante y me llevo como lectura a Bernstein, que no lo leí. ¿Qué recomendás leer que exprese un poco lo que vos transmitiste? O sea, como para empezar por algo que me resulte así fructífero. Por lo pronto, tus artículos, Daniel. Tenemos
trabajo compartido con Bea, recientemente se publicó en la revista del Litoral más o menos lo que presentamos. Teóricamente yo creo que leer Bernstein es un autor que supo anticipar, o sea, Bernstein vio hace más de 50 años lo que estamos viendo hoy, lo vio claro. No tenía tantos elementos empíricos a la mano, como en los casos de la buena teoría, la investigación posterior entró a darle mucho más fundamento a su... No todos trabajan en la línea de él, pero... pero me parece que hay que entender un poco más la teoría. Después se puede resumir, yo no sé, puede trabajar, él es muy abstracto, pero después se resume en términos muy específicos cuando uno mira los movimientos del dispositivo. Y sobre todo yo creo que empezar a pensar seriamente esta idea de que la didáctica tiene relación con el sector social y con o sea, esto de que pensamos que lo que es bueno para mí es bueno para todos, por decirlo coloquialmente, es lo que hay que poner en cuestión. Y como los pedagogos, los que hacemos pedagogía, tenemos un modelo de crianza, socialización, educación particular en la cabeza, pensamos que lo que es bueno para nosotros y para nuestros hijos es lo que está bien para todo el mundo. Y no está bien. No está bien. Una fábula china cuenta que una gaviota llega a un reino y el príncipe del reino la agasaja con banquetes, con fiestas. La gaviota languidece y muere. Y el príncipe se pregunta, ¿por qué murió? Y le dice el consejero, porque usted la agasajó como usted le hubiese gustado ser agasajado, no como ella necesitaba. Y yo creo que estamos en este momento. Estamos tratando al conjunto de los niños y las chicas en las escuelas como criados por nosotros. Nos dejaste, ¿no? Porque también tiene relación con lo que plantea Verónica, ¿no? ¿Cuál es con la agenda de género? Si no es una agenda de clase media, bueno, ¿no? ¿Cuál es la agenda? Y el tema sobre aborto, si es un tema de preocupación de ciertos sectores, ¿no? Como que falta de, ¿no? También de reconocimiento de ese otro que solo es diferente, ¿no? Y por qué esa mirada de la desigualdad, más que de, ¿no? Vamos a darle la palabra a los compañeros que están levantando la mano. A Rachid y Rabán. Sí. Bonjour. Rachid. Merci, monsieur Daniel, pour votre question. On va essayer de répondre. Je pense que vous comprenez un petit peu le français, donc ça peut. On peut échanger. Donc, pour votre question, donc vous êtes questionné sur les dimensions de l'ajustement. En fait, il y a trois dimensions, la conformité, le sérieux et les relations avec les enseignants. Il y a une différence significative entre les résultats de l'étude, donc on montre une différence significative entre les élèves violents et les élèves non violents. On prend par exemple la dimension conformité, les élèves non violents se conforment forme au préétabli, tout ce qui est en rapport à la gestion, à la réglementation qui est imposée par l'école d'une manière beaucoup plus positive que les élèves qui sont violents. C'est-à-dire que les élèves violents se confirment dans la négation de tout ce qui est préétabli, de tout ce qui est règle, de tout ce qui est norme de l'école. La même chose aussi pour le sérieux. Et ça se confirme, on suppose que l'élève non violent est beaucoup plus sérieux par rapport à un élève non violent. Et la même chose pour les relations avec les enseignants. Ils ont des relations beaucoup plus amicales, beaucoup plus sérieuses, beaucoup plus, je dirais, normales par rapport aux élèves violents. Voilà un petit peu, j'ai pu répondre à votre question. Si.
Sí, merci. Je voulais vous demander, les problèmes de violence sont Oui. problèmes très répandus dans les écoles? Oui, c'est très répandu. C'est très répandu, ça prend les formes. Il faut savoir que, comme dans toutes les sociétés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça devient un phénomène dans les écoles algériennes, comme partout aussi. Si vous voulez, ça devient un vrai problème où l'État essaye de répondre aussi par des moyens de prévention. Et nous-mêmes, en tant que chercheurs, essayons d'abord de mieux comprendre ce phénomène pour pouvoir proposer, je dirais, des solutions optimales. Oui, ça. Je vais parler en espagnol un petit peu, Oui, oui. enfin, j'essaie de comprendre un petit No, peu. Oui. digo, para nosotros el tema de contexto, digamos. Vous venez Contexte. presque année après d'une situation presque de guerre civile. Oui, en fait, c'est une violence de la société. C'est une Oui. violence mondiale, si vous voulez. Avec l'Internet, avec tout ce qui se passe, donc maintenant, le monde est petit et les élèves, si vous voulez, reproduisent des comportements qu'ils voient à la télévision, qu'ils voient sur les réseaux sociaux. De plus, il y a une certaine prédisposition, si vous voulez, après avoir vécu quand même une situation de trauma, de traumatique par rapport à tout ce qu'on a vécu pendant les années du terrorisme. Oui, je voulais demander ça. Il y a quelque chose de coupage religieux entre les élèves violents et pas violents? Répétez, s'il vous plaît, j'ai pas compris. S'il y a quelques Non, non, nuances non, non, ça, de non, ça, coupage religieux entre les élèves et non, violents ça, et pas nous, violents? on n'oserait même pas parler comme ça parce que c'est pas parce qu'il y a une. Non, ça C'est n'a pas. absolument rien à voir. Ce sont des phénomènes de société. Maintenant que l'école, si vous voulez, a traversé, ça n'a pas d'autre cause que les conditions générales, si vous voulez, Oui. de la population. Merci. Merci Merci bien. bien. Non, non. Merci. Je vous remercie. C'était Pas de très quoi. intéressant de Merci vous bien. entendre. Merci bien. Non, non. Oui, c'est bien. Non, Internet, c'est merveilleux. On parle Ah ici à Buenos Aires oui. avec beaucoup là-bas. C'est incroyable. Vous êtes au diapason de tout ce que les jeunes font aujourd'hui. Et nous, personnellement, je suis un petit peu dépassé par tout ça. C'est incroyable. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci bien. Merci à vous. C'était très intéressant. Dommage qu'on n'a pas compris beaucoup de choses. Il y a un Non, problème de langue, c'est mais pour ça je sais que c'est intéressant. on a essayé d'écrire beaucoup. Oui. Mais C'est pas évident. C'est si pas vous ne évident. maîtrisez pas l'espagnol, c'est aussi Oui, difficile. c'est pas évident. Oui. C'est difficile. Bon, Je vous merci. remercie beaucoup. Bien. Gracias, muchas gracias Daniel, porque Gracias. la verdad que no No, es llevando al español, creo que se entiende cómo ellos trabajaron el tema de relación de alumnos violentos o no violentos en relación a las tres categorías: conformidad, seriedad, relación con el profesor. Ahí hay trabajo de regresión estadística, digamos, sí, que nosotros no estamos tan están acostumbrados acostumbrados, sí. a hacer ese tipo de trabajo. Y lo que ellos plantean en un marco donde la violencia como relación social está instalada con Sí. mucha, muy, muy fuertemente, digamos. Muy fuertemente. Cuando pregunté si había una marca que tuviera que ver con el corte religioso, plantearon que no, que es un tema No. extendido como Sí. marca social, ¿no? No, j'ai essayé de tarder un peu. Bien. Bueno, no sé, algún comentario más, alguna pregunta. Yo, por mi parte, gracias primero Daniel, porque para que puedan estar los Gracias. compañeros, tener voz, porque es bastante incómodo, ¿no? No poder darles un lugar como se le da al resto de los participantes.
Así que gracias a Daniel, gracias Verónica, Beatriz, Rashid, Rabán, gracias por esta mañana de intercambio, y no sé si quieren decir algo más, si no, damos por concluido el encuentro. Merci. Muchas gracias. 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 Chao, chao, Verónica. Chao, chao, chao. Chao, Ana. Chao, Bea. Después conversamos. Chao, chao.